pues empiezo yo. Como esto es un diálogo, empiezo yo. Venga. Nachur, una cosa que no va a ningún sitio. ¿Tú eres feliz? Razonablemente. ¿Y tú? Pues mira, yo empiezo a enrollarme. Yo creo que no existe la felicidad. Si lo tomamos en el sentido amplio, felicidad es que un amigo mío no se vaya a morir, que no haya pateras, que la gente no lo esté pasando fatal. No se puede ser feliz con semejante panorama. A lo que hay que apuntarse es al partido de la alegría. ¿Ese cuál es? Vamos, yo el voto. El de la alegría. Yo voto. Es, a pesar de todo eso, alegría. ¿Y tú con qué eres feliz? ¿Con qué? ¿Con qué cosas eres feliz? No me lo pregunto, no pretendo ser feliz. Pretendo llevar una vida medianamente armónica, de acuerdo conmigo mismo, no traicionarme demasiado y no tenerme demasiado en cuenta. Estoy hasta las narices de la palabra yo. Yo mime conmigo. Yo mime conmigo. Fíjate qué bonita es la palabra nosotros. Nosotros. Hay que apuntarse a eso. El que no se apunta a esto para nada, porque tenemos que decir que estamos aquí en el salón, en la sala Tirso de Molina del Teatro Español, nada porque menos. Estás interpretando Los Asquerosos. Quiero decir, ese es el punto de partida para luego nosotros hablar de lo que nos dé la gana, que es de lo que se trata. Claro. Pero fíjate, uno de los protagonistas, el que interpreta a Sekun en Los Asquerosos, no quiere a los otros. Lo que descubre es la felicidad yéndose a un pueblo perdido, sin nadie, teniendo la única relación con su tío, que eres tú, y telefónica. Pero tengamos en cuenta, querida Macho, que la representación de Los Asquerosos no deja de ser una metáfora, es un cuento. Como yo creo que se puede ver por la escenografía maravillosa de Meloni. Es un cuento. Yo creo que, espero que estés de acuerdo conmigo, en que no se puede vivir solo. No se puede estar solo. Pero es que no puede estar solo ningún ser viviente. Una hierbecilla modesta por ahí no puede estar solo. En cuanto necesita agua, si no se muere. Pasa que está muy bien en la función hablar de... claro, ¿qué haces cuando te rodea una sociedad banal, estúpida, consumista, ruidosa? La que tenemos. La que tenemos. Pero no empecemos que... la que tenemos. Pues claro, te aísla, ¿no? Fíjate qué cosa. Dime. Que suena a franciscano. Atención, no se conoce a nadie que se dedique a los demás que no sea rotundamente feliz. Ahí está el secreto. Anda. El ser buena gente y darse a los demás. ¿Qué te parece? Pues fíjate, me parece, yo no sé, he pensado mucho, que hay mucho también de egoísmo de la persona cuando se es bueno con los demás, porque es para ser feliz. Bueno, bendito egoísmo, ¿no? Es verdad. Bueno, también, yo creo que la gente sea muy egoísta. Yo en también, ese aspecto, claro. Para que... Hombre, claro. Tú eres buena gente, ¿no? Te das a tus amigos, te quieren... Lo intento, quiero serlo, si no tienes inconveniente. Quizá para ser razonablemente feliz, como tú dices, o para estar de acuerdo conmigo mismo. Claro. Y el humor también lo utilizas. Esta obra tiene mucho humor. Vamos a un poco a relacionar todo esto con la obra. No me gustan. Hay mucha gente que no me gusta, ¿eh? ¿Sí? Y no me gusta nada la gente que no se ríe, porque me parece que no es nada seria. No. ¿No te fías de los que no se ríen? Es muy poco seria. A mí me gusta la gente seria. Lo contrario de divertido no es serio. Lo contrario de divertido es aburrido, ¿eh? Sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta. No. Es muy aburrido hablar con gente que está todo el tiempo de cachondeo. Cansa mucho. Pero con alguien que no tiene sentido del humor... Menuda crítica ácida se hace, lo que decíamos antes, a la sociedad de consumo, a la idiotez, a la mediocridad. Pero parece los mochufa. Es curioso que los mochufas siempre pensamos que son los otros, ¿no? Sí, los mecanismos de autodefensa, sí. Los malos son los otros. El mundo es muy egoísta, yo no. Decía Sabater una cosa que estaba muy bien. Hay mucha gente que opina que la televisión, ver mucho televisión, estupidiza. La prueba soy yo. No. Siempre son los demás, ¿no? Sí. Pero yo creo que la crítica de Santiago Loreto, de Los Asquerosos, de la representación... como dicen los jesuitas, y vuelve a, va de suyo, porque no hay nada más que salir a la calle y ver. Sí. Estamos en una sociedad, para mí la metáfora es el ruido, ruidosa, que tiene horror al silencio. Yo que soy loco de la música, me paso la vida diciendo, por favor, ¿pueden bajar la música o quitarla? Bueno, música.
bumba, 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 bumba. En los ascensores, en los restaurantes, en los supermercados, llamas a Damián, por favor, Damián, si un momentito, se pone bumba, bumba, bumba. ¿Para no pensar? No quizá lo sé, debe lo ser lo necesitamos eso. Para no pensar, pensar en, y no entrar. Claro, mucho ruido, mismo. Mucho ruido, que aturda. Prisa, las prisas, el ruido, el no pensar. Tú antes me hablabas de contarlo para no olvidar, que es la función... Que yo dirigí con las dos Nurias aquí en la sala. Con Nuria Mencía y Nuria González en la sala pequeña del Español. Han desaparecido los corresponsales de guerra porque la gente no lee. La gente no lee. Cree estar informada por Twitter. Cuando digo la gente, me refiero a una. Siempre habrá una minoría que no cuenta. El mercado, el sacrosanto mercado. No lee. En vista de lo cual, ¿para qué voy a pagar a un corresponsal de guerra? Tu colega Iñaki Gabilondo. Dice que... Para mí es un maestro. Sí, claro. Un maestro. Que el oficio de... Y yo le dije, y el de actor, y muchos. Es como el del cirujano. Sí. El importante es el paciente. Tú y yo tenemos que hacer bien nuestro oficio. Tú en lo que haces y yo ahí en el escenario. Pero lo importante es el que está ahí. No vale de nada, en caso de un actor, te dejo a ti el periodismo, y decir... Qué buena interpretación, y el que sale, el que hace Santa ahí, me da igual, a mí que me den premios. No, no. El que le tiene que pasar algo es el que está ahí sentado, que tiene que emocionarse, que tiene que hacerse preguntas, el que tiene que salir distinto a cómo entró en el teatro. ¿Por qué es buen oficio para ti el ser actor? Pues mira, porque yo empecé en los grupos independientes para cambiar el mundo. En la medida de lo posible, igual que meter las narices a hacer lo que podía en política, para ver si podía hacer algo. Y creo que sigo igual. Ahora lo que intento es que el mundo no me cambie a mí, pero bueno, pero... ¿Crees que lo logras, que lo estás logrando, que estás consiguiendo tu objetivo? No. No. No, cambiar el mundo no, pero me he dado cuenta de una cosa, que hay que tenerla en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta todos, todos. ¿Qué es? Y es que no se puede cambiar el mundo, pero puedes cambiar personas. A eso me refiero. La gente sale distinta después de ver tus obras, lo que tú interpretas, lo que tú diriges. Se decía hace poco a Andreu Buenafuente que la gente no lo tenemos muy en cuenta. Los que tenemos de vez en cuando un micrófono o estamos en esto que llamamos genéricamente los medios de comunicación, no sabemos el poder que podemos tener. A mí me ha pasado ya un par de veces, porque voy siendo mayor, que alguien se me ha acercado, me ha dicho, señor Reyán, menos mal que era positivo, por si era lo contrario, quiero felicitarle porque le voy a decir una cosa. Usted dijo algo en una entrevista, o mi hija le vio en un escenario, dijo algo y decidió ser actriz, y es feliz. Eso es... Se te caen los pa... Claro, me podía haber dicho, mi hija es una desgraciada porque decidió ser actriz, no se ha dado eso, gentilmente quien ha ocurrido se ha callado, ¿no? Entonces, ¿crees que tienes un plus de responsabilidad? Claro, claro. Yo por eso no entiendo a muchos políticos, yo que soy el último mono de la compañía, incluso aquí contigo, que estoy en los senos de la intimidad, hay cosas que no voy a decir. En la obra... Aparte de esa crítica de la que hablamos, aparte de ese humor también, habla de algo que a mí me interesa mucho, que además lo nombra con una palabra muy bonita, que es la desnecesidad. Que no existe. Que no existe desnecesidad, o sea, no necesita... Y el personaje de Sekun llega a eso. A la desnecesidad. ¿Necesitas cada vez menos cosas? Sí. ¿Practicas la desnecesidad? Pues sí, me gusta mucho una frase que procuro aplicarme. Necesito pocas cosas y las cosas que necesito las necesito poco. Sí. Que es que no hace falta tantas cosas. Ahora cuando el confinamiento feroz, si no tergiverso, no es una falsa noticia, es veraz. La cuenta de resultados de algunas de las empresas más grandes del mundo se resintieron un poco, porque la ciudadanía mundial, atención, solamente compró lo que necesitaba. Claro. Todo lo demás, prescindible. Hablabas del encierro, hablabas del confinamiento.
Tú has pasado... Yo he pasado el coronavirus. Lo has pasado duramente. Sí, y lo has vivido muy, 21 muy días, dolorosamente. 21 días en el hospital, sí. Pero bueno, aquí estoy. ¿Creías que te morías, has dicho? No lo sabía, le pregunté a la doctora, me estoy muriendo, porque como no me he muerto nunca, pues yo no lo sabía. Y me dijeron que por ahora no. Que como dice, como decís en Andalucía, tengo buena encarnadura. No, yo les dije, porque se lo he contado muchas veces, pero me gusta para salir el orgullo gremial, porque se sorprendieron de mi recuperación. Y dije, bueno, has tenido una neumonía bilateral de diplodocus y no tienes 20 años, te estás recuperando. Querida, soy actor. Y sois de otra raza, como soy actor. Sí, es verdad. Y hay una cosa que dice que para que un actor falte al trabajo tiene que llevar en mano el certificado de defunción, si no se levanta el telón. Al menos los de la vieja escuela. A mi tío le dio un ictus en escena y terminó la función. Con un ictus. Nos pasamos. Es que el escenario es terapéutico. Claro. Que me duele la cabeza, ahora salgo y se me pasa. Y efectivamente, sales como un paracetamol. Uh-huh. Se te pasa. Para ti ha sido también terapéutico para tu recuperación incluso del coronavirus. El estar encima del escenario, sí, con los asistentes. Sí, ya estaba bien antes. Me ha quedado una pequeña secuela de un cansancio raro al final del día. La verdad es que no paro, Lolo. Yo sostengo que el ser humano está hecho para cansarse y descansar. Pasa que hay veces que me paso yo, pero bueno. Pero no, lo único que se me pasará porque no obedece a lesión orgánica alguna, pero bueno. ¿Tuviste miedo? No. No, porque... ¿No ves? Tiene que ver con la vida. Porque yo ya sabía que me iba a morir. Pues ya sé que me voy a morir. De manera que no me pilla de sorpresa. Hombre, si tuviera 22 años, digo, hombre, un poquito pronto. Siempre es pronto para morir. No sé si estarás de acuerdo. Yo creo, en primer lugar, que hay que vivir como si se fuera a ser inmortal. Yo digo, hay que vivir como si lo fueran a prohibir. Que bien sea lo mismo. Siempre uno tiene por ahí la impresión de que, no sé si te pasará a ti, de que la muerte va a hacer una excepción conmigo. Contigo. Eso le pasa a los demás. Sí. A mí no me va a tocar totalmente. Yo creo que va a pasar. Yo creo que también. Uy, que se me... Es lo mismo. No necesitamos estos papeles, sí, en realidad. Claro. Mira lo que hago con los papeles. Para. Puede vivir como si estuviera prohibido. Sí. Mira, hablando de tu trabajo, ¿sabes una cosa que me gusta mucho de ti, aparte de que eres un actor excepcional? ¿Sí? Sí. Ah, no me digas. Sí. Luego te contaré una cosa. Vale. Te digo esto y me la cuentas corriendo. ¿Sabes lo que me gusta de ti? Que a pesar de haber logrado lo que has logrado y estar donde estás, de reconocimiento y de éxito, te sigues moviendo en los circuitos off, en los circuitos pequeños, en los alternativos, das talleres. Y me gusta mucho eso de ti. ¿Qué quieres que haga? En primer lugar, ¿qué he llegado? ¿A dónde he llegado? Hombre, no he llegado a ningún sitio. A ver, Miguel, sí. Miguel Reyán, vamos, yo no conozco a nadie que no... Primero, que no te conozca. Y segundo, que no piense que eres un actorazo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Es que eso es así. Muchísimas gracias. Te confesaré... A ti por existir. Te confesaré una cosa que el otro día hablaba con un colega que no estoy autorizado a decir. Dime. Esto de los asquerosos parece que tiene éxito y que nuestro trabajo, el de Secund y el mío en este caso también, pues que gusta, ¿no? Cada vez que ocurre esto, de verdad yo tengo la sensación de que ha vuelto a colar. Ha vuelto a colar. La próxima vez me descubre. Ha vuelto a colar. La siguiente ya se dan cuenta de que soy un farsante, ya no puedo. ¿No? Y así va colando todo lo... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que yo no entiendo eso. ¿El qué? ¿Por qué no podría...? Que me sorprende que vayas por los circuitos soft, sí, y que hagas... Se supone que no debo ir. Porque los demás no lo hacen. ¿Quiénes son los demás? Otros actores que están en la misma situación que tú. No lo hacen. Libertad, santa palabra. Mira, hubo una... ¿Eso qué significa? Pues que me asombra que pero tú bueno, eres diferente. No, pero digo, ¿qué significa? ¿Que otros actores no lo hacen quizá porque piensan que se rebajan? Sí. Ah, pues allá ellos. Por eso me sorprende que tú lo... O sea, me gusta que tú lo hagas. Es que no me rebajo porque no estoy en ningún sitio. ¿Cuál ha sido tu etapa más feliz profesionalmente? ¿Qué momento recuerdas en tu carrera que dices... ¡Qué bien estuve! Ah. Qué bien me sentí,
ojalá no se hubiera acabado. Pues yo creo que igual que la edad, ¿cuál es la mejor edad? Esta. A partir de ahora siempre peor. No, mejor. Perdón. Hay una memoria selectiva, de manera que recordamos lo bueno. Afortunadamente. Afortunadamente, para no suicidarnos y todo eso. Y las he pasado canutas, pero canutas. Cuando me vengo de Sevilla a hacer teatro independiente y me vengo a hacer cine, que es lo que me apetecía del mundo, ahora ya se me ha pasado, imagínate, pasé 4 o 5 años horrorosos. Miguel, ¿tú qué cualidades crees que deben adornar a un buen actor? Profesionalmente, sí, porque hay una cosa... Y personalmente, si las necesitara. Claro. Cuando doy los talleres, después de hablar de Meisner, de Stanislavski, de Michael Chekhov, de lo que tú quieras, dice, muy bonito, Miguel, ya hemos hablado de todo eso. ¿Qué hacemos para trabajar? Pues yo creo que para trabajar, como para cualquier cosa en la vida, lo primero es tener suerte. Sí. Hay gente con mala suerte. ¿Qué tanto por ciento de suerte? Hay gente que le cae una farola a la calle y le deja paralítico, ¿eh? ¿Tú qué tanto por ciento de suerte y de trabajo crees que se tiene que tener para triunfar? Dejemos aparte lo de triunfar. Bueno, para ganarse la vida. Ganarse la vida con ello. No sé si es un ejemplo muy pedestre, pero me parece que yo lo digo allí, es como si me preguntáis qué hay que hacer para ligar. Algunos te dirán que un Tinder. Bueno, ya, no, pero para ligar. Pues mira, si eres simpático, hueles bien y eres guapo, mejor. Pero donde la oportunidad, ser respetuoso, ser educado, un montón de cualidades que hace que cuando llames a un sitio, en vez de te vean, sí, que soy actor, estamos ocupados, y digan, ah, sí, pasa, pasa. Eso es misterioso. Uh-huh. Ahora después, como actor, pues, servir. Yo creo que, dicho así de una manera muy tajante, el actor nace. Después de estos tiempos pandémicos en los que todavía estamos sumergidos, ¿crees que el ser humano se va a hacer mejor? ¿Crees que nos vamos a hacer mejores o que...? No. No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Individualidades es posible. Verdad. Pero en general, no. No, no. ¿Tú crees que sí? Yo creo que los chungos se van a hacer más chungos y las buenas personas más buenas personas. Que nos va a... Es posible. A radicalizar. Supongo que estamos de acuerdo, cambiamos de conversación, encantado de la vida. Corazón, estamos en un mundo ferozmente capitalista. Sí. Manda el dinero con mayúscula. Algo para animarnos, algo para dejar un poco de luz en este diálogo. Hay esperanza, por muchas razones, con pequeñas razones. Lo negativo hace mucho ruido. Un idiota con 2 copas mata a alguien esta tarde ahí en un paso de cebra por Madrid y sale en el telediario de esta noche. No lo sé con seguridad, pero seguramente en cualquier hospital de Madrid también hay un equipo de 30 personas que llevan 14 horas de pie trasplantando el hígado, el pulmón y el corazón a un ser humano. No va a salir en ningún sitio. ¿No es maravilloso? Esa gente que sabe su oficio, que está preparada para hacer lo que lo sabe hacer, que cobra muy poco. Mientras haya gente así, hay esperanza. ¿No? Sí. Pues eso. Muchas gracias, Miguel. ¿Dónde se cobra esto? Ahora, cuando la salida, creo que se llama Fernando. ¿A Fernando Bonelli? Ah, creo que ese es el que tiene la pasta. Gran persona, gran persona. Muchas gracias. A vos, señora, un placer.